Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Yo soy ArtoSketch y bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver el avance que tenemos en nuestra obra Proyecto de la Torre. Últimas semanas de trabajo, así que bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar con el video. En esta ocasión vamos a empezar desde la fachada principal. Esta es la vista desde la calle, así es como tenemos nuestra obra. Recuerden que esta parte nosotros rescatamos ese muro porque tiene historia, pero en fachada pues sí cambiamos el estilo. Todo es un estilo moderno, un concepto o una idea entre minimalista y contemporáneo. Entonces bueno, yo tengo un juego de volúmenes, casi siempre manejo juego de volúmenes en todos mis proyectos y en esta ocasión pues no fue la excepción. El muro de la barda anteriormente estaba completamente a un mismo eje, se unía con el frente o la misma línea de toda la calle, pero a mí no me gustaba eso. Yo quise ganarle 50 centímetros a la volumetría. Lo que hicimos fue demoler esta parte del muro, reforzamos desde abajo con cimentación para este nuevo muro que sería en realidad una mocheta. Nos divide el acceso peatonal y el acceso vehicular a las mismas medidas que tenía el anterior portón, pero bueno, con eso ya remetimos esta parte que quedó a 50 centímetros dentro de nuestro terreno. Volamos esta marquesina, tenemos por restricción hasta 60 centímetros, nosotros lo dejamos en 50 centímetros y esta losa nosotros la extendimos un metro más, de hecho un metro con 20 centímetros más para parte de este muro que en realidad ya no tiene ninguna función aquí, pero más que nada es diseño. Entonces de esta forma logré un juego de volúmenes. Todo este muro, todo este elemento, este bloque va a ir forrado con loseta tipo piedra, que lo vamos a ver. Ya vamos a empezar a forrarla. Nosotros trajimos la piedra desde allá de Puebla y esos son los próximos trabajos que quedan. Bueno, en 2 días queda terminado todo este forro. Aquí tenemos ya para repellar, dejamos las luminarias que va a tener arriba nuestra marquesina y este es el diseño que manejamos para nuestra barda. Vean cómo ya es algo completamente distinto a lo que teníamos antes. La verdad es que sí cambió mucho el proyecto, pero la obra también se prestó, la verdad es que se prestó muy bien para estas modificaciones y sin alterar tanta la obra civil o la albañilería, pues rescatamos y cambiamos por completo el estilo. Vamos a ver qué tenemos de avance al interior. Solamente nos vamos a dedicar a los avances, ya está muy próxima la entrega y cuando tengamos esa entrega pues bueno, vamos a tener un video en específico de cómo quedó todo a detalle, todos los espacios. Ahorita nada más nos vamos a enfocar con el avance. Vean este muro de piedra, que leí los comentarios que les gustaba mucho y se vio muy interesante cómo es el proceso. La verdad es que sí está muy complicado, toma mucho tiempo, consideren eso en sus presupuestos para que no les vaya a fallar por ahí. La mano de obra, pues el tiempo de la mano de obra sí es demorado, entonces obviamente para tener este tipo de diseños. Que todas las piedras tienen que coincidir, hay muchos cortes, vean este pequeñito que tenemos aquí. Todas tienen que formar distintas líneas, pero se tienen que unir. No tenemos aquí separación de juntas de concreto. Todo está piedra con piedra. Entonces es muy difícil esos cortes, pero pues llegamos a algo muy padre. Estéticamente se ve muy bien. Tenemos estos nichos remetidos, 3 nichos remetidos. Las boquillas no las vamos a forrar para que no pierdan la estética. Nada más las vamos a detallar, afinarlas con estuco y sería todo. Ya nada más nos faltan aproximadamente 4 metros cuadrados de colocación de piedra, pero ya estamos a nada de terminar este trabajo. Estos nichos los remetimos nada más por diseño y vamos a tener también unas luminarias en cada uno. Entonces en la noche esto va a ser una ambientación distinta. Va a ser muy buen spot para fotografías, yo creo aquí, unas selfies. Justo este ángulo yo creo que va a ser muy bueno, o sea, cuando haya reuniones aquí, este spot va a estar muy bueno para esas fotos. Aquí vamos a resanar todo este muro. Dejamos así tal cual como está la forma y el muro pues es el original, únicamente atravesamos ahí una ranura para un tema eléctrico que tenemos en este espacio, pero bueno, se queda como está, se va a resanar todo el muro, pero se deja la misma forma. Aquí vamos a tener 2 luminarias LED en cada lado para iluminar los nichos que ya son originales y este muro tiene una antigüedad de 100 años aproximadamente, entonces lo rescatamos y abajo vamos a tener una cascadita que va a caer a un espejo de agua. Entonces esto va a estar muy bien ambientado, vamos a tener vegetación, vamos a tener unas huellas que van a dar el acceso peatonal hasta el ingreso de la casa y pues vamos a ver más avances. Y bueno, otro de los avances es este medio baño al interior de la casa. Este espacio me gustó mucho, me gustaron mucho los acabados, y lo que hicimos aquí pues bueno fue proponer alisar los muros y el plafón con crest en este acabado, pues lo más liso que se llega a estas áreas húmedas. Ya después esto puede recibir la pintura, va a ser en color blanco. Y esta instalación de loseta en gran formato, tenemos una loseta de 1.20 por 60 centímetros, y pues quedó perfecto porque es justo la medida del ancho del baño. Entonces este tipo mármol en color gris se ve muy lujoso. Es una loseta pues sí bastante cara el metro cuadrado, pero para estos detalles donde no tenemos tantas dimensiones, o sea, es un baño de 1.20 por 1.80, pues entonces no ocupamos tanto material y es donde vale la pena hacer estas inversiones. Pero vean cómo levanta el espacio. Entonces está muy padre, se ve lujoso, se ve muy bien y quedó perfecto. Aquí cortamos con esta ventana que ya estaba, esta ventanita. Entonces continué, yo propuse esta L para tener un recibimiento así. Y ya instalamos los muebles que pues son muy minimalistas en color blanco, se ven bastante elegantes. Este WC con doble descarga en one piece, también muy bonito. Todos los herrajes pues son de muy buena calidad, son de primera calidad. Y este otro detalle que también me gustó mucho, fue una idea que tuvimos y pues siento que fue muy acertada. ¿Qué fue lo que hicimos? Fue proponer flotar este acabado que es de 60 centímetros de ancho por 1.80 para que quedaran las piezas completas. Eso fue lo que yo propuse, pero puse una hoja de duroc atrás de esto, pegada y taqueteada sobre el muro original. Entonces más o menos corté 40 centímetros de ese duroc, lo taqueteé al muro, y esto me permitió que sobre ese duroc yo pudiera pegar esta loseta. Entonces quedó un efecto de flotado. Tenemos este elemento que no está al mismo paño que esto, hay una separación, entonces no es algo sencillo. Son detalles que yo siento que marcan la diferencia, algo mínimo pero que pues hace que no sea lo típico o lo que se haría comúnmente. Aquí es algo pensado y es un proyecto y es un diseño propuesta nuestra. Entonces este duroc, al ser más pequeño que la loseta, pues nos da para que podamos flotar y que no se vea aquí, que quede oculto el duroc. Después de que instalamos la loseta, todavía le pusimos este detalle de aluminio, vean qué bonito, para tapar los cantos, porque si no hacemos esto se veía feo. Entonces propusimos poner un aluminio negro en todo el canto, también la parte de arriba y acá al lado. De esa forma logramos este diseño y pues se ve muy padre. Y aquí nada más falta poner el espejo, el dicroico y pues pintura, es lo único. Pero este es el avance que tenemos de este baño. El barandal de la escalera ya quedó terminado. Hicimos un barandal de cristal templado de 9 milímetros con herrajes de acero inoxidable. Está todo engrapado a las boquillas de los espesores de las losas y de la escalera. Quedó bastante resistente. En el anterior video nada más faltaba colocar este fijo, ya está. Se rectificaron y de hecho se cambiaron dos veces estos cristales porque no coincidieron, o bueno, más bien a mi proveedor no le coincidió las medidas, pero bueno, ya se resolvió y así es como quedó nuestro barandal. Ya vienen temas de limpieza y de pintura que van a resaltar y van a dar terminación a todos los espacios. Aquí en el gimnasio ya pusimos igual todo este barandal de cristal templado con acero inoxidable igual. Una mocheta de 45 centímetros con otros 45 centímetros para dar un total de 90 centímetros terminado, que es la protección que tenemos en los barandales. Esto lo ven mucho en mis proyectos, en todos mis proyectos siempre implemento este sistema, mitad y mitad, block con cristal para los barandales. Se instaló ya el piso, tenemos pendiente para desaguar toda esta agua pluvial. La recolectamos con la pendiente y se dan cuenta, a ver, aquí se ve un poquito mejor. Tenemos corte diamante en las losetas donde quedan nuestras bajantes. Aquí para que abajo no tuviéramos la salida de las conexiones sanitarias, pues lo que hicimos fue dejarlas a manera de gotero. Aquí se colectan a través de esta coladera y bajan puntuales. Entonces abajo vamos a tener gotitas que van a desaguar todo esto, pero no nos afecta porque caen al jardín. Entonces, bueno, se le dio pendiente, y a la loseta que recibe esa coladera también se le trazaron las líneas para que se le hiciera el corte a esa loseta y cada pieza baje hacia esa parte. De esta forma podemos desaguar todo bien y que corra bastante bien. Entonces es muy importante estos cortes también en el área de las duchas o en cualquier coladera, más bien, para que siempre bajen bien su pendiente y no después tengamos encharcamientos a los lados. Tenemos un sistema de coladeras con push, como lo vimos ya en nuestro proyecto SA. Ahorita, bueno, esto es polvo, se tiene que limpiar, pero vean, vamos a pisarlo nada más y se abre la coladera y aquí ya puede entrar el agua. Pero si se dan cuenta, pues es bastante estético. Después lo pisamos nuevamente y se tapa y todo queda a un mismo nivel. Tenemos 3 coladeras aquí. Se instaló ya el piso con el zoclo y ya están terminados los canceles del gimnasio. Tenemos canceles grandes aquí, doble corredizo, para que lo acomoden de cualquier forma. Las 2 hojas corren para cualquier lado, entonces es más cómodo así. Pusimos piso pulido en este espacio de cemento, porque aquí se va a hacer una instalación de piso para gimnasio, que es de uso rudo. El proveedor nos pidió que nada más tenía que estar nivelado y pulido. Eso fue lo que hicimos y lo seccionamos en 8 piedras. 8 piedras que quedaron más o menos de 2 por 2 metros, y esa fue la distribución que hicimos para el piso. Ya después de esto va a venir la instalación del uso rudo. Ahorita lo que se está haciendo después del repellado es la aplicación del Redimix para darle el acabado completamente liso. Ya se alisó el plafón. Una vez que seque, se lija y ya después se puede pintar. Ya estaría listo para recibir la pintura. Pues bueno, eso es el avance que tenemos aquí en el gimnasio. Este cancel también quedó terminado. Tenemos este barandal de acero inoxidable. Tiene muchos acabados de buena calidad esta casa. Ya estamos por concluirla, bastante satisfechos con el avance, y pues quedó idénticamente al proyecto. Así que bueno, con eso ya vamos a terminar el video. Esos son todos los avances que tenemos. Les voy a sacar pendientes porque aquí tenemos una alberca, va a salir en el siguiente video, así que estén muy pendientes por favor, para que vean cómo es el proceso de la alberca, qué instalaciones lleva y qué es lo que tenemos nosotros de avance en este ejemplo. Espero que les haya gustado el video. Por favor, regálame tu like, no olvides suscribirte y activar el botoncito de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Yo soy ArtoSketch, nos vemos en la próxima.